Con el fin de preparar humana y espiritualmente a los futuros sacerdotes panameños, fue creado el Seminario Mayor San José, hoy día bajo la dirección del Padre Rector Santiago, quien nos cuenta sobre el mismo. El Seminario Mayor San José es la casa donde se forman los futuros pastores o futuros sacerdotes para la Iglesia de Panamá, ¿verdad? Es el lugar donde se forman estos jóvenes de nuestros ambientes, de nuestra parroquia, de nuestras comunidades aquí en Panamá, de todas las provincias de Panamá. Esta escuela de formación para los futuros sacerdotes subsiste gracias a la caridad de la gente, ¿verdad? Hay mucha gente que viene y dona a veces dinero de manera en efectivo o en especie, ¿verdad? Mirando las necesidades, mucha gente que nos pregunta qué necesita y entonces ellos vienen y traen su donación. La educación de sacerdotes se ha dividido en cuatro áreas fundamentales, ¿verdad? Bien cimentada fuertemente, que una sin la otra pues sería como una mesa sin una de esas bases, se puede caer o se cae, ¿verdad? Primero podría mencionar la vida humana, ese trato, esa convivencia de los seres humanos unos con los otros. Pues aquí esta casa es fundamental, ese de poder valorarse los jóvenes como grupo académico. Con amplias instalaciones que brindan confort a los seminaristas, quienes con mucho amor y fe se aferran a esta experiencia que nos cuentan ha sido la mejor decisión de sus vidas. La preparación de 8 años va más allá de asignaturas, más bien es de compromiso y sacrificio. Al igual que las demás organizaciones religiosas, viven de la providencia, principalmente para la comida, la cual es preparada con mucho amor por un grupo de señoras identificadas con esta causa. El desayuno, el almuerzo, hay muchos que tienen dieta porque tienen problemas del estómago. Entonces le hacemos su dieta también, pollo asado y regularmente lo que... Bueno, mi experiencia dentro del seminario ha sido una experiencia bien hermosa. Una experiencia de amor, de entrega, sacrificio, sobre todo. La paz del lugar se puede percibir por todos sus pasillos rodeados por la naturaleza que brinda su bendición. Con cámara de Fernando Cedeño, reportó para Informativo Pana TV, Jesús González.